Y cheque nada más el postre tan delicioso que tenemos en la cocina de Ponte Fit Muffin de avena con piña y con coco. Bienvenido el chef Juan Carlos. Adelante. Nuestro chef de los postres y los tatús, qué bien. Muchísimas gracias. Ay, que mira qué bonita la flor que trae aquí, ¿no? Hay un montón de significados. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la producción de Ponte Fit por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente. Yo siempre les voy a enseñar a hacer postres fáciles, deliciosos y sobre todo nutritivos. No saben, chicos, a veces cuando estamos a dieta se nos antoja un panecito o algo así. Bueno, pues yo les traigo la receta. Justo Edna me estaba diciendo eso. Buenísimo, pues les traigo una receta perfecta para ese antojo. El día de hoy vamos a aprender a hacer unos muffins de piña con coco. Súper sencillos. Me voy a adelantar porque acuérdense que los tiempos son muy rápidos aquí en la televisión. Entonces vamos a colocar, voy a tomar esta cucharita. Vamos a colocar en nuestro bowl dos claras, dos claritas y una yema, ¿va? Ok. Vamos a empezar a revolver muy bien con un batidor de globo de preferencia, porque esto nos ayuda a que esto se emulsione fácilmente. ¿Te bata los huevos? Bueno, por favor. La clara, nada más. Bueno, de hecho, si me puedes ayudar un poquito a batir, claro que fue sí, muy chef, buena idea. Para darle dulzor a nuestra preparación, vamos a colocar 25 gramos de miel orgánica. Miel orgánica. Sí, qué exactamente. Rico. Esto es lo que nos va a dar el dulce en vez de azúcar. Mira, muy bien, hay que batirlo un poquito más duro, por favor, porque si no nos gana el tiempo. Con fuerza. Échale, échale. Perfecto, ahora vamos a colocar un chorrito de esencia de vainilla. Yo le puse 10 mililitros para darle aroma también a nuestra preparación. Y ya que le revolvemos muy bien. Es que está grabando, entonces tu asistente, digo, hola. Saludos al en vivo de Saludos a todos mis seguidores, muchas gracias. Y también vamos a poner 100 mililitros de leche de coco sin azúcar, por favor. ¡Qué rico! Entonces tenemos leche de coco, tenemos todos los líquidos y ahora vamos a empezar a colocar nuestros polvos. Ok, vamos para allá. Eso suena feo. Primero vamos a colocar los polvos. A ver, colócame los polvos. Vamos a colocar los polvos. Aquí tengo 130 gramos de harina de trigo. Lo que hice fue simplemente, perdón, de avena, perdón. De avena. Disculpen. Tranquilo, chef, tranquilo. A ver, Edna. Regresamos. Vamos a poner 130 gramos de avena. Lo que hice fue pasarlo por un mixer para que quede en polvito. O una licuadora también para que quede en polvito, ¿va? Vamos a revolver, por favor. Esto es lo que hace. Esto es lo que hace. Gran diferencia, señora. La harina de avena. La harina de avena, exactamente. Muy nutritiva. Aparte, la avena contiene un montón de fibra. ¿La compras hecha o la mueles? No, la compro hecha y luego la muelo. Y aparte, la fibra es muy buena. Como les comentaba, tiene un montón de complejo B. Nos ayuda para los huesos, fibra, etcétera. Bueno, y también se podría hacer una máquina, Juan Carlos. Sí, claro, claro. Eso puede ser con una batidora a mano. También eso les puede servir. Pero no para la última parte. Vamos a colocar 4 gramos de polvo para hornear. Para que infle. Y esto nos va a ayudar a que inflen nuestros muffins. Exactamente, muy bien, muy bien. Yo lo agarraría así, yo no sé por qué lo agarras así. El hombro, entonces... Okay, vamos a ayudarle un poquito. Sí, ven, entonces, nada más, con esto revolvemos rapidísimo. Voy poniendo aquí mis... Ok. De este lado nos van a hacer favor, por favor, de poner unos capacillos a nuestro... Capacillos. Que es los que nos va a ayudar. Se puede hacer también directamente, pero lo tenemos que... enharinar y engrasar. Y ahí nos podemos meter grasa, no queremos grasa, entonces vamos a utilizar capacillos. Ya que tenemos bien revuelto nuestra mezcla, voy a colocar 70 gramos de piña fresca picada. Ya, de la piña, ¿no? Ajá, exactamente. Vamos a revolver muy bien. Huele a pastel. Exactamente. Y vamos a poner 20 gramos de coco rallado. Si pueden, de preferencia, antes tostar su coco para que potencialice su sabor y saque sus aceites. Todos los frutos secos es importante que los tuesten antes de que los usen, porque eso les va a sacar todas sus... ¿En un hornito puede ser en sartén. Si pueden, un hornito es mejor porque como que agarra, envuelve todo el fruto seco, pero si no tienen... ¿Pero le pones aceite algo? No, solito. Directito, para que salgan todos sus aceites. Bueno, listo, ya tenemos nuestra preparación. Eso fue toda la preparación, como ven, es muy sencillo. Y ahora, con esta misma cucharita, vamos a empezar. Yo mientras acá, ¿qué hago? De ese lado tenemos, ahora sí que piña al gusto, y esto lo vamos a revolver también con miel orgánica, que es lo que va a ir encima de nuestros cupcakes. No saben a lo que huele. Vamos a colocar nuestra mezcla encima de nuestros capacillos. Nada más, ojo, nunca llenen
se desborda, ¿no? Y se echa a perder, se queman. Entonces hay que poner como un 70% de la capacidad del capacillo. Huele delicioso. Bueno, en serio. Imaginemos que ya lo rellenamos porque tenemos un poco de prisa. Rapidísimo. Sí, la magia de la televisión. Entonces se va a horno. ¿Cuánto tiempo, chef? Horno, 180 grados, aproximadamente en casita, unos 20 minutos. Ay, qué rápido, ¿no? Rapidísimo. Sí, de volada. Y aquí, bueno, pues tenemos como quedan esponjositos. Y bueno, para terminar, darles una decoradita en la parte de arriba. Vamos a combinar también nuestro coco. ¿Quién quiere, muchachos? Están babeando. Venga, Leo, porque aquí tengo pura gente a dieta. Vamos a poner a dieta de la dieta. ¡Vente, Ana! Bueno, decir que el coco tiene un montón de vitamina E. Que Fernando nunca está a dieta. El coco les va a ayudar muchísimo. Tiene vitamina E, que es para nuestra piel, un montón de antioxidantes. Y la piña ayuda muchísimo a la generación de vamos todas las. La novia de Junín va a probar. Por favor. A ver, ven, mija. Yo también voy a probar. Con todo y piñita, para que haya contraste. Tú tienes cuánto, 19, ¿no? 20. Ah, ya cumpliste un año más. Muy bien. 19 cuando vino. Guapísima, guapísima. Fainus, rarísimo, probó, no prueba nada. Y güera, ¿no podemos? Yo si quiero. Sí, a ver, toma güera. Por favor. Probemos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Seguimos, Margarita Pontefit.